Buenos días, hora de desayunar. Siempre veo los típicos vídeos estos de un día en la vida de un emprendedor. Wow, me despierto a las 5 de la mañana, medito, veo un podcast, ducha de agua fría y mi vida es completamente diferente. Yo no he conocido a nadie que lleve esa vida de verdad. En mi caso, vamos a hacer un día realista y voy a intentar contestar a muchísimas cosas que me pusisteis en Instagram, que me pedisteis que hiciera vídeos más de mi día a día en Barcelona. En realidad, no estoy viajando ahora mismo la mayoría del tiempo. Desde que abrimos Better, pues Better necesita mucho mimo, Better está creciendo muchísimo. Es un proyecto que me apasiona y para que funcione tengo que estar aquí en Barcelona cuidando. Lo primero que hago en el día es despertarme entre las 7 y media y las 9, depende, intento dormir 8 horas. No suele pasar, no estoy durmiendo muy bien, así que si alguien tiene un consejo que me lo dé. Lo primero que hago, abro los ojos así, tocho mierda y yo... ¡Joder, la puta alarma, tío! Y me voy rápido a la ventana a abrir la luz porque así me aseguro que no me vuelvo a dormir. Abro ahí que me entre luz directa, si tengo tiempo. Me preparo el clásico Poisson Breakfast, que muchos lo conocéis. Pero para el que no lo conozca, arándanos congelados, entre 10 y 20 gramos de lino molido, 100 gramos de avena, si tengo plátanos congelados, plátanos congelados, 3 o 4 dátiles Melchior, delicatessen de los dioses. Mmm, espectacular. Esto solo lo hago si tengo tiempo. La verdad es que muchas veces me despierto y hay muchísima carga de curro en la ofi y me voy directo. Mi día a día cambia muchísimo. Si tengo tiempo, miro el móvil y digo, vale, esto es lo que tengo que hacer hoy. La carga de trabajo de llevar una empresa, por lo menos para mí, no sé cómo os pasará a vosotros o si alguien me puede dar consejo, pero es una puta locura, hay que ser sincero. Ayer conseguí estar a cero WhatsApps porque intento contestar a todo el mundo que tiene mi número de teléfono y todo el mundo con el que hablo y por Instagram lo mismo. Y ahora mismo tengo otra vez 50 WhatsApps, 48. Así que si alguna vez no te contesto, es totalmente sin querer. A los mensajes de gente que no conozco, si es algo relevante intento contestar, pero ya sí que es imposible, es una locura. Hoy tengo mucho curro de influencer. Juan me quiere matar, Juan es el manager, socio de Unique también. Así que lo primero que voy a hacer en cuanto acabe este desayuno, Juan, es ponerme a currar como un animal. La idea es currar un poquito desde casa, voy a la ofi a por un casco y después voy a por una sorpresita y vuelvo a la ofi. Otra cosa importante, hoy hay gente quedándose en casa, va hecha un desorden, hay bastantes cosas por la casa, ahora os lo enseñaré. Es que esto también es gracioso, es como que la gente tiene ahí su casoplón, viven solos, no sé qué, el emprendedor es como típico de esto, ¿no? En mi casa muchísimas veces hay gente. Cuando yo no tenía dinero y estaba empezando en mi carrera, digamos, muchísima gente me ayudaba, me ha dejado quedarme en su casa, me ha dado oportunidad. Y a mí la verdad, creo que me ha gustado desde siempre ayudar, pero ahora que puedo me gusta ayudar aún muchísimo más. Entonces, casi siempre que alguien me dice de quedarse en casa, se puede quedar. Hoy en este sofá ha dormido Tania, había una cama hinchable ahí que ha dormido Adri. Alessio y yo hemos dormido juntos en la misma cama, así que muy lejos del glamour ese que os enseñan. Otra cosa importante es que tengo aquí un paquete que voy a enseñar muy rápido, que es una pista de lo que estaremos haciendo en el próximo vídeo, que va a ser sobradamente el reto más guapo que hemos hecho hasta ahora. Vamos a ir a hacer ese reto, papá Boisé, Miquel y yo. Tres personas. Esto es todo lo que os puedo decir. Aquí está la pista. Ya no hay más pista. Dicho esto, me voy a acabar el desayuno y voy para la ofi. Zapatillas. He hecho upgrade porque tenía estas, pero llenas de agujeros. Mi portero es la mayor de las leyendas. ¿Qué pasa, Alfonsito? ¿Qué tal? ¿Dónde vamos ahora? A currar un poco, voy a la voz. Voy a coger una cosa y luego voy a por un regalito. ¿Qué me dices? Sí, te lo voy a enseñar, te gustará. ¿Qué te has regalado? Ya lo verás, luego te lo enseño. Venga. ¿Tú qué? Aquí, pasando el día. ¿Muy difícil todo? Muy difícil. Estoy con la cámara. Estás diciéndole a la gente que eres el puto amo, tío. Hostia. Buenos días. Mira, lo hay escondido, ¿eh? Buenos días, brother. ¿Cómo vais? Con un portero así, yo no tengo queja ninguna, ¿eh? Gracias, hombre, brother. Estamos a gusto. Venga, tío. Cuídate. Dime. ¿Tú los ves los vídeos? Sí, claro. ¿En serio? Y la familia. Ahí, 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 ahí. Pues te verás en el próximo. Cuídate. Hasta luego. Bro. 27, creo. 27. Esto es un 7, sí. Y 2, mira. Muchas gracias, jefe. Muchas. Hasta luego. Hoy es el cumpleaños de Adri y vamos a darle una sorpresita.
¡Feliz cumpleaños! ¿Tienes que soplar cuando haga la canción o ya? Ah, pues ya. Soplo ya. A ver, el pastel ha costado 1,99. Bueno, voy a presentar al equipo, Judith. Hola. Edita los clips, edita los shorts, TikToks del podcast. Nuevo fichaje. Marc, ¿tú habías salido en el blog o no? No había salido, tío. Bueno, quizá de fondo. Bueno, hoy Marc, Key Account Manager. Ojo que me estoy haciendo empresario, ¿eh? ¿Cómo se entra el emprendimiento, eh? Los cursos ahí, bueno, gratis. Martí, diseñador. Alejandro sí que lo conoce. ¿Qué tal? Alejandro sí que lo conoce. Y Pablo, tío, ¿te habrás salido en algún blog o no? No, tú y yo no, tío. Pues Pablo Fernández. Aquí estamos con los podcasts. Leyenda, nuevo fichaje también. Vamos. Yes. Segunda parte del podcast, venga. ¿Cómo estás, tío? Había mucho caos en la office, pero yo he venido por una cosa, este casco, porque os voy a enseñar una sorpresa que voy a recoger ahora mismo. Tejida, espero. Hasta ahora, nos vemos cuando llegue. Hemos llegado. Aquí tenéis una pista. ¡Hostia! ¡Hostia! Sacas esto, medios de trabajo. Ah. ¿Qué tal, tío? Esto borroso, borroso, borroso. No podéis verlo. Pues nada, entonces este va a ser mi juguetito. Total. Joder, no me puedo quejar, para moverme por Barcelona. Nada, si la veis, ya sabéis quién va encima. Dice que me va a hacer una demostración de cómo funciona la moto, porque es eléctrica y claro, no confiamos tanto. Vale, 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 vale. No me la rompas aún, ¿eh? Que la tengo que estrenar. Oye, pues nada, mil gracias, tío. Venga, a ti. Nos vemos. Bueno, chiquillos, estamos listos. Tenemos la moto. Como que no voy a poder llevar la cámara, así que pillo la GoPro. Manjar de los dioses, chavales. Y fresas. Acabo de volver de la compra y esto es lo que he comprado. Batata, fresas de postre por si a alguien le apetece. Y para compartir con Mac, brócoli, coliflor y zanahoria. Tempe, proteína de alta calidad vegana y de cereal integral, quinoa. Este es un vídeo de siendo un emprendedor, pero quería ser sincero, no quería que pareciera el típico vídeo y quería enseñaros algo diferente, esta es la realidad. Muchas veces me toca comer en restaurantes, entonces siempre que puedo intento comprar en el supermercado, aunque lo tenga que cocinar al microondas. Así es más sano y en realidad me gusta más, porque cuando llevo uno o dos días comiendo en restaurantes ya estoy harto de esa comida. Y la gente dice que cocinar es complicado, ¿eh? Bueno, pues sí que es más complicado de lo que pensaba. Me están haciendo bullying porque no soy capaz de usar el microondas. Sí, muy buena. Inténtalo tú, Judith, que te ríes de mí. No, no, no sé cómo va, pasó lo mismo. Pablo, hazme. Ah, hay que darle al tiempo primero, ¿eh? Pero si una vez está en marcha ya no hay tiempo que valga. No, ya, yo lo abrí. Yo lo doy a saco. Ah, ¿y si lo abro? Ah, lo abro, lo cierro y le doy a la... No. Ah, 10 minutos, venga, eso no sirve. Ah, no. No, ah, mira. Ahora... No. Mira por... Ah, mira, mira, mira. Epa, epa, epa. Sí es fácil, sí es fácil. Solo hay que tocar botones. 8 minutos y medio. Y mira, y comida lista. Bon profit, Marc. Bon profit. Ha llegado la hora de irnos a hacer deporte. Vamos a salir con la bici. Vamos a hacer, creo que son 600 metros de desnivel. Y es también por el reto que ya sabéis que tengo que hacer. A ver si alguien adivina en los comentarios qué es lo que vamos a hacer. Mi hermano, mi padre y yo y bicis. A ver quién lo adivina. Dicho esto, como buen emprendedor me voy a por mi Ferrari, que lo tengo fuera de la oficina. Y voy a casa a portar. Sí, pero no.
Estamos ready. Voy a dejar la cámara aquí y me llevo la GoPro para ir más ligeros. Con todos ustedes, mi compañero de equipo. A entrenar un día más. Aunque voy a acompañar a Alex, solo no, yo no voy a ir a recorrer los Pirineos. Aún no lo he contado. No me siento preparado. Aún no lo he contado. ¿Ah, no? No. Ay. Hoy vamos a hacer 40 kilómetros, ya hemos hecho esta ruta y me costó la vida, pero porque claro, tenía el sillín más abajo y ya he ido a la tienda y me lo he subido un poquito. Y ahora me siento como más fluido que nunca. Toma. ¿Sabes qué es Rayo McQueen? Rápido y parlanquín, pues yo soy igual. Creo que salir del centro de Barcelona hacia la parte alta es literalmente lo más duro de la ruta. Vamos para arriba, chavales. Con una sonrisa, el mejor momento del día hacer deporte. Estamos haciendo una cola atrás, a ver si nos adelantan. Hostia. No, perdón, lo siento. Hora de sufrir. Dale, ¿cómo te sientes tú? Yo la verdad que estoy sufriendo mucho, pero sé que esto lo voy a sentar de puta madre, porque al final, ¿sabes qué estamos haciendo? Superando nuestros límites. Cuando tú superas tus límites, te sientes un dios del universo. Pues ahora mismo me siento ahora el dios supremo. Adiós, chiquillos. Voy a seguir subiendo. Llegando a la última parte de la primera subida, hay dos montañas en esta ruta. El objetivo de hoy es tomárselo con calma, porque empezamos pronto y no hay que tener ni agujetas ni nada, solo seguir practicando un poquito. Hemos tenido un pequeño problema técnico con Tarek, se le ha bajado el sillín y ha tenido que subir hasta arriba con el sillín completamente abajo, bastante duro. Ahora en San Cuat intentaremos parar en una tienda de bicis y arreglarlo. ¡Seguimos! ¡Ok! ¡Empieza la bajada! ¡A disfrutar, Tarek! ¡Vamos! Eso es lo que más le gusta a Tarek. Hemos encontrado una Medjay Origen por el camino. Unas barritas para ahí, porque tengo un hambre y parecen dos. Escucha, ¿y no vas a dejar ahí las bicis? Quédate tú y yo. Esto no es el Raval, bro. Dale, voy yo, quédate tú con la bici. Hombre, no. ¿Qué tal se venden estas barritas? Se vende bastante. ¿Se vende mucho? Sí. ¡Epa! Muchas gracias, no hace falta ticket. Hasta luego, chao, chao. ¿Qué tal? ¿Cómo va a estar, tío? Como siempre. ¿De la loca? Señores, como unos espartanos, hemos acabado el entrenamiento de bici. Podéis observar mi bíceps, cómo ha crecido hoy. ¡Joder! Un milímetro más. Pero también, como hemos entrenado como espartanos, también tenemos que comer como espartanos. Por eso hemos venido hoy a Sacrifice Farga, el mejor restaurante vegano. Bueno, cállate ya un poquito, bro. Si quieres, me cambio el canal de nombre y lo llamamos Tarek Bouchapchup en vez de Alex Boisset. Es cierto, voy a coger la cámara. Perdonen, chicos. Bueno, este es mi canal, no el de Tarek. Es verdad. Dame la puta cámara, vete de aquí. Ya me voy. ¿Qué pasa, tío? Tarek, hermano. Encantado. Y vamos a presentar a Mark, que se ha unido a Unique. Y sale en el blog ya, tío. Mira, la hostia, tío. Es una buena historia, tío. Sí, ya la contamos. ¿Cómo nos hemos conocido? Algún día estaremos en el podcast. Sí, Juan sí. Algún día lo contamos. Hostia, ojo. ¿Qué vamos a hacer? Vale, pues, tío, lo que más me gusta hacer. A comer. Se le van a caer los sabores. No hace falta gracia, tío. Si me levanto aquí y bailo, flipas entonces. Ay, mi Dios. Es inevitable. Tania está poniendo nerviosa, o sea, imagínate, y no la estás mirando. No, Tania, tierra, por favor, trágame. Segundo intento. ¿Por qué te hizo tanta gracia? Que no lo entiendo. Podría ser filmmaker de Tarek, me gustaría la profesión, ¿eh? Pues, hombre, te lo pasas teta, ¿eh? Hombre, te digo que sí, literalmente, te lo pasas teta, ¿no? ¿Te darías tantas tetas? Al final voy a mirar los muros de verdad, ¿eh? Te lo digo. Toma, reina. ¿Qué me ha hecho? Joder, este pobre. Sí, no te puedes trabajar.
Te pesa el plato, no has visto cómo pesan mis brazos ya, ¿eh? Ojo, muchísimas gracias. Ojo, he dicho que intentaban no ir a restaurantes. Pero es que la ocasión la merecía. Estaba aquí todo el team junto. Nos vamos a comer esto y os veo en 2 semanas en el próximo vídeo. Muy atentos porque lo que se viene es la aventura, yo creo, más épica que hemos hecho hasta ahora. La más dura, seguro. Os quiero. ¡Ok! ¡Ok! ¡Ok!